Muy bien, y ya estamos de regreso, amiga, para dar la bienvenida a nuestra amiga Luisa. Vamos lista, instaladita, vamos a hacer un portacarta muy delicadito, bonito para colocarlo. Más a veces nos sirve como para de adorno, ¿no? Pero sí, sí, además podemos poner unas cartas ya, esas, las cuentas, dice Luisa, porque no sé si en todas las casas, ya, bueno, como siempre llegan las cuentas de la luz, el agua, que eso va a ser siempre. Y las otras cuentas. Y las otras cuentas adicionales, yo creo que la claro cajita que sí. Se hace chica. ¿Cómo estás? Bien, Cam. Bueno, un saludo a las señoras en sus casas. Como dice Cam, vamos a hacer, a realizar este portacarta, portacuenta, bueno, varios nombres, pero tiene un uso bastante utilitario. Así que eso vamos a armar, lo vamos a hacer con estos papeles de embossing. Más que nada, también la quise hacer, la señora me dice que cómo lo hacemos en extensiones grandes, porque ellas me dicen que yo hago un solo papel. La verdad que yo lo hago dividido, aquí lo vamos a mostrar, porque viene en un solo porte y vamos a armar el portacuenta, portacarta. Muy bien, ahí lo vamos a mostrar, ahí vamos para que usted vea los detalles que estamos... Ahí está. Sí, ahí está el portacuenta, está con estos cortes de máquina que son una chapita con su llave, en forma bien femenina la llave, así que tiene un detallito. Es lo importante, más que nada como adorno. Están en una base de goma Eva. Esto también, estos cortes van a estar en la expo, así que la señora ahí lo puede ver. Cosa que uno puede. Incluso estos cortes nos sirven para una tarjeta. Una tarjeta, nosotros para una carta, una caja, tenemos varias alternativas. Así que estos cortes vienen en papel francés. Bien. Lo podemos utilizar por ambas partes. Jugamos con el papel, como se dice. Claro que sí. Así que vamos a hacer esta cajita con el embossing y los cortes, que es bastante bonito. Le vamos a dar un poco de tono al papel para que no se vea tan clarito. Vamos a distinguir los detalles que se ven atrás. Es bastante bonito. Muy bien. Así que tenemos listo el proyecto. Ahí, si se dan cuenta, tiene una cinta, tiene un botón, que son los toques que uno le da a la parte femenina de este tipo de cosas. Yo más tiro para la parte femenina que la de varonil. Sí. Alguna vez me acuerdo de los hombres, ahí le hago cositas. De vez en cuando. De vez en cuando. Vamos a la lista de material. Vamos a la lista de material. Los materiales son los siguientes. Portacarta de Trupán. Papel con embossing. Cortes de goma Eva y papel francés. Pegamento de papel. Sellante de papel. Cinta de B. Botón decorativo, pintura acrílica color café, pinceles número 10 y número 12. Bien, ahí está la lista de materiales, así que muy atenta usted en su casa viendo este paso a paso, a pesar que se ve muy simple, pero de repente a veces nos cuesta, ¿cómo lo pegó? No me acuerdo, ¿cómo lo puso? Así que ahora muy atenta a ver este paso a paso. Vamos a poner varias cositas. Bueno, primero que nada, ustedes tienen que pintar su cajita, el color que a ustedes les guste. Yo acá hice el papel que viene en embossing, las señoras me preguntan cómo yo lo armo. Entonces, la verdad que yo lo pongo, este es el porte que se utiliza, el que viene originalmente. Así que aquí yo voy a mostrar cómo lo armo. Primero, la mitad, me ubico me centro acá en esto, marco. Voy marcando, voy frotando y esto se me va armando una rayita. Y después con la tijera corto. Cuadro este, corto por el centro, lo vamos a cuadrar, si se dan cuenta ahí queda perfecto. Marcamos, retomamos las orillitas, está justo cuadrado acá y cortamos. Entonces esto nos queda listo para llegar, unir y pegar ahí. Bien. Entonces como esto nos toma tiempo, yo ya lo traigo armado. Si se dan cuenta, es lo mismo, pero ya cortado con sus orillitas, con todos sus detalles. Primero que nada, aquí vamos a ver, no me vaya a dar vuelta y me quede al otro lado. Así que esa es la idea de que quede justo. Son dos láminas que están unidas, como la que está originalmente. Aquí estamos listas, así que vamos a poner ahora el pegamento, que es el que nos da la firmeza del papel. Recuerden lo que yo les comentaba la semana pasada, bueno, muchas señoras a lo mejor, yo atrás este papel que ya viene detallado con estos motivos, no le pongo nada, pero si ustedes quieren hacerlo con cosas más firmes, le pueden poner un producto que se llama estuco, que se trabaja con espátula y ustedes lo aplican y repasan y después le queda el relieve mucho más durito.
pero como estamos trabajando en cosas más suaves, en tarjetería también nos sirve, lo estamos haciendo sin base hacia atrás. Entonces acá yo voy a dar vuelta para que vean que voy poniendo el pegamento, ustedes el color que quieran. Después el color que yo le estoy poniendo acá al papel es el mismo que tiene de base. Entonces vamos a seguir en la misma línea. Si ustedes lo pintan verde, al papel le pueden dar los toques de color verde, azul. Bueno, uno juega con los colores de su casa, así que estas cositas siempre van de acuerdo a lo que uno tiene en su casa. Así que van a ver hartas cositas de este tipo, de estos cortes, mucho papel para invitarlas a la expo el fin de semana, a trabajar. Manos sí. A la obra, como dice uno. Así es. Sí. Así que harto trabajo este fin de semana y a invitarlas a que participen, que vengan. Aparte que van a estar todas estas cositas de las revistas. Bueno, acá ya tenemos una de las partes listas, que es la base. Vamos a centrar. Vamos a retomar acá. Tomamos el papel. Y se une. Y se une. Corte. Acá. Acá hacia arriba. Yo lo voy a dar vuelta porque tengo que primero frotar. Ya. Y centrar acá. Que las láminas queden en el mismo. Este papel, tú lo preparas, ¿no? Sí, lo preparo con este relieve. Con estos relieves van a ver hartos relieves, hartas cosas bien bonitas, así que... Y como tú conversabas, puede ser en una tarjetería. Tarjetería, o como lo estamos trabajando. Como lo estamos trabajando. En una caja o en... En marcos, orillas de marcos. Si se dan cuenta, yo ya lo tengo unido. Ahí está en el centro. Bien. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que le vamos a dar un poquito de color. Con la misma pintura que yo le di de base, se la vamos a dar al papel. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué café es? Este es un chocolate. Un chocolate, sí. Así se pide. Así se pide. Okay. Un chocolate o número 80. Son colores bastante neutros de la niña en los cafés, que son los más oscuros. Un pincel mop, un pincel de pelaje, lo más suavecito que ustedes tengan, vamos a descargar toda la pintura, lo que más se pueda. ¿Se dan cuenta? Yo aquí estoy descargando todo lo que tiene el pincel y lo que es sombrita es lo que vamos a pasar acá. Vamos a empezar a frotar dentro de esta lámina. Si se dan cuenta, ahí vamos marcando. Y va frotando y va dando el detalle y el monito que pusimos. Hay unos cortes bastante bonitos, papeles bastante bonitos como para las cajas que he traído. Sí. Quedan bastante bien. Acá descargamos, vamos a ir frotando rápidamente. Si se dan cuenta, se va en los relieves asomando la pintura. Ah, sí. Solamente en los relieves y nos queda el fondo, que es el color que tenía de... Aprovecho todas estas cositas que van quedando acá para que no nos marque tanto. Si ustedes se dan cuenta, yo froto y vamos marcando el detalle de las pinturitas estas. Lo pueden hacer con pinceles de los mop, que son ideales si tuvieran. Lo pueden hacer con un pincel de paleta plano del número 6, del número 4, los más chiquititos. Porque si son muy grandes, se nos introduce al fondo del papel y ahí nos tiñe como completo. Y esa no es la idea, siempre tienen que ser pinceles pequeños. Aquí yo voy frotando, ¿se dan cuenta? Y nos va mostrando... Yo lo tengo de lado, pero después lo vamos a poner de frente. Y nos va destacando todos los detalles que tiene este papel. Hay mariposas, hay flores, pueden jugar con colores en las flores. Hay una textura de muro que es muy bonito. Realmente parece un murito. Acá vamos a ir frotando. Recuerden que esto está en seco, no lo hemos sellado nada. Esto se sella después de que ya le hemos aplicado esta pintura. Así que terminamos acá y lo vamos a sellar para después darles el retoque, porque después vamos a armar lo que son las cosas en la goma Eva. Ustedes tienen que guardar todos los trocitos de papel que les vayan quedando, porque también con esto trabajamos lo que es el patchwork de papel, que uno va uniendo papelitos y después los vamos, todo lo que son las líneas las podemos cubrir con estos pilos. Así que no boten nada. Una señora dice, no, yo pesco los papelitos y los boto. Hay que cuidar los papelitos porque Después nos va sirviendo para todo detalle, ¿no? En tarjetería, en todas estas cositas nos sirve.
También le pueden dar un fondo dorado con esto mismo, una pintura metálica, le pueden aplicar. Si se dan cuenta, yo lo voy a mostrar ahora ya de frente, le dimos todos los toques a lo que más se pudo. Con el mop lo pueden hacer con pincel de pelaje, lo pueden hacer con pinceles chicos como el 4 o el 6. Ahí sí. Aquí lo vamos a mostrar. Queda bastante bonito. Bonito. Con la misma pintura que con pintaste la misma pintura la caja, que el fondo se aplicó ahí, pero acá, en pincel seco. En pincel seco. Ahora, ¿qué vamos a hacer para después pegar las cositas? Vamos a sacar esto y lo vamos a barnizar. Yo ya esto lo pinté, se supone que esto ya está seco, ustedes lo dejan reposar unos minutos en su casa, pero acá le vamos a dar el barniz. Y aprovechan de barnizar toda la que es la caja después de una sola vez. Aquí vamos a ir aplicándole el barniz, se dan cuenta que va tomando un brillo y la pintura no se retira, no se sale para nada. Pero sí, ustedes lo dejan reposar unos 5 minutos más. Tienen que usar un barniz para papel, porque a veces una señora me reclamaba que el barniz le levantaba el papel. Claro, pero pasa que ella le echa agua, no se le echa agua a los productos. Ustedes trabajan directamente con el producto, porque el agua remoja el papel, no estamos trabajando en madera directa. Ah, bien. Acá vamos a dar este detalle. Ustedes después lo terminan bien en su casa. Se dan cuenta, yo quiero mostrar el brillo que produce esta lámina ya sellada. Ahí está. Miren que queda bonita. Y recuerden que yo la uní ahí en el centro. Así que es poco lo que se nota. Ahí está el brillo. Ahora vamos a ir a lo que yo les decía, que son los cortes de goma Eva. Son estos, que son una chapa y una llave. Entonces, acá yo lo corté en papel francés, que lo podemos utilizar por ambas partes. Si yo quiero lo uso por acá o simplemente lo doy vuelta y lo uso por este otro motivo. Tienen para jugar con estos dos. Lo mismo la llave, de un tono ahí o con el otro tono acá, que son las pelotitas que trae este papel. Vamos a aplicar ahora inmediatamente el pegamento acá a la goma Eva. Si se dan cuenta, el mismo pegamento que estoy utilizando para el papel en la madera lo vamos a utilizar acá y vamos a poner este papelito. Acá lo afirmo de la esquina para poder darle pegamento a toda a esta piececita. Estos cortes son bastante bonitos, así que hay que aprovechar también, los voy a tener en la exposición. Acá vamos a poner la parte oscura del papel. Calza justo porque bien. El corte es preciso. Acá yo lo cuadro, lo centro y ahí tenemos ya listo el papel. Y pegado a la goma Eva, porque nosotros lo que queremos es que tenga volumen y no que nos quede muy plano. Por eso le di un toque con la goma Eva. Acá rápidamente avanzamos. Oye, así me gustaría trabajar con mis cosas, bien rápido y salir y poner una y armar otra. Sería fantástico. Entonces acá, si se dan cuenta, yo ya tengo esta llave y vamos a aplicar la otra parte, que es el papel, que la pusimos por un solo lado. Lo vamos a dar vuelta después esto, lo vamos a cuadrar y lo vamos a pegar al tiro a la lámina. Inmediatamente para que se nos adhiera, aprovechando que está un poco húmedo este pincelito. No le pongo en el centro porque yo levantaba estas cositas de acá. Ahí se los voy a mostrar. Bien. Entonces acá en los detalles le vamos a dar este toque. Ahí, después esto solo se va a ir levantando. Y le vamos a poner ahora acá a la llavecita y le vamos a dar el toque, como dice Cam, el toque femenino. Los detalles que marcan el estilo, como dice. Sí, porque ya sí, estamos en el tiempo, le vamos a dar tiempo. Le vamos a dar, yo siempre me demoro. Soy como lento. Siempre quedo atrasada. Siempre queremos hacer todos los pasos a paso. No, claro. Pero ya está casi todo hecho. Todo hecho. Acá yo voy a aplicar esta llavecita. ¿Sí? Y le vamos a dar el toque con la cintita. Un poquito con la pistola esta de silicona, que es la que nos ayuda.
nos vamos a centrar acá y le vamos a aplicar un botón en el centro. Entonces, estas son pistolitas, son mágicas. Ayudan sí. Justo en el momento. No, está apagada. Bueno, pero está apagada. Le vamos a poner acá el detalle nada más. Con un poquito de cola. Acá. Y después le vamos a poner el botoncito acá en el centro cuando ya esté la pistola lista y ahí le vamos a dar el toque. Así que cuando volvamos de la lista de materiales ya tenemos listo este detalle. Bien. Vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes. Portacarta de Trupán. Papel con embossing. Cortes de goma eva y papel francés. Pegamento de papel. Sellante de papel, cinta de B, botón decorativo, pintura acrílica color café, pinceles número 10 y número 12. Muy bien, ahí estamos dando el último detalle de nuestra, ¿cómo era? Nuestro cartero. Nuestro carterito. Es muy bonito los detalles que quedaron, la cinta, todo muy bien. Con eso, increíble que una cintita le da ahí un toque femenino. Un toquecito. El ahí toque está. Distinto. Así que muy después bien. Que ustedes ya lo tienen listo, lo pueden barnizar y después le ponen los detalles, la cinta, los botones, lo que ustedes quieran o simplemente lo dejan así. También estos se trabajan en cartón piedra y lo pueden trabajar en una técnica de oxidación. También queda muy bonito para trabajar en lo que son los detalles de los marcos. Así que ahí está el proyecto terminado, similar al otro, pero sin puntito. Sin puntito. Sí. Que estés muy bien. Muchas Nos gracias. Nos vemos este fin de semana. Este fin de semana con muchas ganas de trabajar, así que las invito a que vengan a vernos aquí con mis compañeras a la Expo y con todas las ganas de mostrar todos nuestros trabajos. Así es, hay muchas novedades, sorpresas, kit también va a tener nuestra amiga sí, van a Luisa, estar los kits. Así que para que usted se los lleve a su casa y se pone a trabajar, que es mucho más fácil, es mucho más cómodo lo que es todo lo que es kit. Nos vemos el fin de semana, nos que vemos muy el fin bien. De semana. Muchas gracias, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos con nuestra amiga Brunilda. Asiste este 30 de noviembre y 1 de diciembre a Expo Fácil Navidad 2013, donde participan los mayores exponentes del arte de las manualidades de nuestra región. Todo hecho a mano, diseños únicos y mucho más. Te esperamos con tu familia a esta mega exposición. Avenida Angamos 232. Valor de la entrada, 1,000 pesos. En nuestro próximo bloque, Brunilda Garay. Por las mañanas siempre pierdo mucho tiempo maquillándome para ir a la universidad. Es por eso, viejito Pascuero, que te pide un tratamiento de visajismo full con Gladys Capilla. Yo quiero agradecer a mi viejito Pascuero porque la adelantó la Navidad para mí. Gracias, viejito Pascuero. Hemos tenido conversaciones con el viejito Pascuero y hemos decidido adelantar todos los tratamientos de visajismo full para que usted ahorre tiempo
en el maquillaje y siempre esté bonita. ¡Hello, mis amigos de Antofagasta! Esta Navidad, no se preocupe, Gladys Capilla tiene el regalo perfecto para la mujer. Puede ser su esposa, su hija, su hermana, o quizás your lover. Este sábado 30 será el lanzamiento de la revista de manualidades Así de Fácil. Una revista diferente. 48 páginas, 14 técnicas, 150 hermosas fotografías, fotos en 360 grados, 8 moldes a tamaño real, consejos, datos y mucho más. No te la puedes perder desde este sábado en Expo Fácil. Revista de manualidades Así de Fácil. www.asidefacil.tv. Bazar Anastasia, todo lo que tú buscas para las manualidades en un amplio local. Productos para porcelana en frío, cerámica, teselas, madera, cinta, servilleta, pinturas y todo lo que tú puedes imaginar para tus manualidades. Bazar Anastasia, Prat, 632, Local 5.